Roberto Hidalgo les saluda para presentarles hoy, por lo menos de mi parte, Freddy y amigos, el programa más esperado del año, el programa de la gran final que se celebró el pasado domingo 26 de abril allá en las Juntas de Manjares. Bienvenido, Freddy Rojas. Gracias, Roberto, un placer estar con todos ustedes. Y sí, las Juntas se viste de gala con lo que fue la gran final de ASEC número 26, y esto es parte de lo que fue el protocolo, de lo que son los homenajeados. Claro que sí, estas son imágenes de todo lo que fue el protocolo. La dedicatoria se hizo para don Martín Retana de Hacienda Playa Hermosa como dedicado de todo el campeonato por una gran labor que ustedes a continuación van a escuchar en el audio. ASEC inicia en septiembre de 1989. Desde entonces se marca la marcha paralela de la mejor organización taurina junto a Hacienda Playa Hermosa. Esta ganadería, ya en la primera final de monta en 1990, coloca su toro El Remolino entre los mejores del país y sigue camino de éxitos similares con El Cervecero, El Panza Blanca, El Imperial, El Carey, El Milamores, El Chorolito, El Enamorado, El Marihuano, El Capital, El Huracán, El Camisa Negra, El Vaso de Leche, El Soldado, El Chaparro y una enorme lista que no podemos mencionar aquí, so pena de pasar mucho tiempo en ella. Playa Hermosa es por mucho la ganadería que ha ganado más eventos en ASEC, con 183 triunfos que no hay posibilidad de superar. Por todo esto, este campeonato se dedica al propietario de la ganadería, a Martín Retana Jiménez, y a su estimable familia. Fidelidad, persistencia, soporte de ideas y aporte material, identificación total. ASEC es para Martín su forma de vida en lo taurino. Nadie ha representado tanto ni tan bien a ASEC en la parte ganadera. Gracias, don Martín. Gracias, doña Rocío, Paola, Wendy, Joel y sus respectivas familias por darnos tanto y sin interés. Su huella queda marcada eternamente en la figura de ASEC con la dedicatoria de este, el 26º campeonato, con la cual manifestamos nuestro agradecimiento. Damas, caballeros y niños, aplauso para Martín Retana y su familia, dedicados de este campeonato número 26 de ASEC. Y la verdad, una huella imborrable en el ASEC de Costa Rica, él con Martín Retana. Lo voy a invitar. Sentida esa dedicatoria, definitivamente. También aquí tenemos que manifestar nuestro agradecimiento para Martín Retana, para Hacienda Playa Hermosa, para toda la familia por tantos años. Tuvimos al padre Elkin también haciendo la oración por el evento. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, pidiendo que este evento taurino, que es expresión del arte de nuestras ganaderías y los buenos sabaneros, nos ayude a divertirnos. De verdad. También aquí tenemos que manifestar nuestro agradecimiento para Martín Retana por tantos años de estar al lado de ASEC. Ahora no con toros, pero siguen estando al lado de ASEC, Freddy. Siguen estando al lado y siguen siendo parte importante de ASEC en la toma de decisiones, a la hora del apoyo que se necesita para una organización de muchísimos años. Martín Retana siempre ha estado junto con doña Rocío, junto con Paola, con Wendy, con Joel. Parte importante, no solo con toros, sino en la parte moral, en la parte espiritual y en la parte administrativa. Claro, mientras vemos esto, yo quiero aprovechar para invitarlos este sábado 2 de mayo, si Dios quiere, tiene la gran final el grupo Sensación Taurina de Atenas, de Guille Murillo, allá en Rancho La Doma, se llama ahora Antigua Panaca. Ahí pues tienen ellos su gran final y les deseamos la mejor de la suerte. Quiero invitarlos a ustedes para que los acompañen. Va el sombrerito. Y va el capital. Ex campeón y va el hermano del sombrerito, el capital. Los, ¿no?, dos vamos a estar en la gran final. Qué bueno, de verdad. Mire, Freddy, voy a salirme del libreto, como dicen. Y permítame decirle, la final fue excelente. No porque lo diga yo, sino por lo que mucha gente habla, por lo que mucha gente manifiesta, por los comentarios que se escuchan en Facebook y demás. Pero en este caso, en esta final, Freddy, hay un alto porcentaje que se le debe a usted. Yo lo felicito, de verdad. Porque yo soy el principal testigo de que usted trabajó, se partió el alma por esta final. Y si muchos trabajamos también, pero usted fue el que más lo hizo. Y en una gran medida esta final es obra suya. Así es que, Freddy, la felicitación mía, sinceramente. Aquí lo digo en micrófonos, delante de todos nuestros televidentes.
para que se sepa que, pues, que hay un líder importante, un liderazgo importante en hacer de parte suya también. Muchas gracias, Roberto. Creo que la final es el evento cumbre, es con lo que nos mostramos a los patrocinadores, con lo que nos mostramos a los ganaderos y a los montadores, y el premio es para ellos. Aquí tenemos la adjudicación de los primeros lugares. Aquí teníamos a Brian, que era el segundo lugar. Vimos previo también a Cali, Carlos Roberto Araya Paniagua, y esta es la adjudicatoria de los toros. Heiner Arias, el subcampeón de hasta ese momento, se montaba en un tremendo toro en el Milagro. Así es que era parte de lo que es el protocolo, y creo, Roberto, que con esto que usted me dice, me halaga con sus palabras, y yo creo que el primero que tengo que agradecerle es a usted por la confianza, por la amistad de muchísimos años y por ser parte importante de ACET. A otro que hay que darle las gracias, a ese es el primero, es a Dios Todopoderoso, porque sin él nada de esto hubiera sido posible. Pero merece una mención especial también Jorge Villalobos. Don Jorge, una parte muy muy importante para don Jorge, que también se partió el pecho. Ahí vemos a Jorge Ledesma de Aceite en su punto. Muchas gracias, parte importante también con las modelos, con las regalías. Se vieron muy bien las modelos en la final. Roberto, se regalaron alrededor de 1,000,000 colones en premios. Sí, claro que sí. Vámonos ahora a un corte comercial, ya venimos con más. Ya venimos de comerciales, no se vaya a perder los mejores toros nacionales. Tamborito, el sabor del guaro. Monteco presenta Modivitasan, el modificador orgánico al que no le falta nada. Con aminoácidos, vitaminas y minerales, mejora la conversión de alimentos. En Hacienda Los Ochales usamos Modivitasan. Fertimin SE, a base de 6 minerales que favorecen la aparición de celos, aumenta las tasas de preñez y disminuye los intervalos entre partos. En Hacienda Santa Paula usamos Fertimirin Selenio en nuestros caballos y nuestro ganado con excelentes resultados reproductivos y de ganancia de peso. Doraquel Duo, un paso adelante en el control de parásitos en los equinos. Elimina tenias, nemátodos y ectoparásitos. Yo soy Gerardo Cortés, de Rancho Cortés, Yudo Quinovil, con muy buenos resultados para los toros de monta. Productos distribuidos por Monteco, líderes en salud animal. De nuestras tierras, producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6. No contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Vienen las fiestas populares en 27 de abril de Guanacaste, del 30 de abril al 3 de mayo. El sábado 2 de mayo a las 6:30, el evento mixto, espuela fija y espuela rústica con la organización de ACET. El domingo 3 de mayo a las 11 de la mañana, el tremendo tope con recepción en la Plaza Pachipachi, premiación y baile en el Salón Comunal. 6 de la tarde, la gran competencia de monta con Hacienda El Retorno, El Bosque, Santa María, La Pinta, Los Canelos, Nueva Esperanza, Santa Marta y Hacienda El Puyego. Y a las 9 de la noche, el gran baile con Dimensión Costeña. Señor ganadero, Carnes al Grill ofrece las mejores alternativas para vender su ganado al negociar en su finca, evitando comisiones e intermediarios, pagando mejores precios por calidad, con condiciones superiores al no tener que llevarlos a centros de comercio. Para vender su ganado, consulte las opciones que le da Carnes al Grill a los teléfonos 2226-6633, 2226-5690. Carnes al Grill, el proceso completo de los manjares de la carne. ¿Apuros con la plata? Libérese de ellos con Instacredit. Llévese ya su crédito desde 75 mil colones en adelante. Fácil, rápido y sin fiador. Instacredit, préstamos al instante de verdad.
Pólvora y más pólvora se vivió en la gran final de la Junta de Avangares. Disculpen la voz, a veces se me salen unos gachos por ahí, ¿verdad? Pero es que, huepuche, en una final de esas, con la emoción de narrar toros y la ilusión de que todo el mundo lo escucha a uno, pues realmente se le deteriora la voz a uno, ¿sabes? ¿Sí o no? Sí, ese día fue terrible, fue agobiante el trabajo, pero sale uno muy satisfecho, sale uno muy orgulloso de ser parte de ser de la organización más longeva del país y de las que llevan por 26 años un liderazgo, Roberto, que yo creo que es difícil de llegar. Me dirán que peco tal vez de orgulloso, pero sinceramente es por ser parte de esta organización donde han salido, y se puede decir que haces la madre de un montón de agrupaciones, de un montón de dirigentes taurinos, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque se abre el mundo taurino en Costa Rica, pero sí ser parte de hacer es un orgullo. Cosa, aquí tenemos que agradecerle a toda la gran cantidad, pero enorme cantidad de comentarios que hemos recibido en Facebook, llamadas y mensajes de WhatsApp o mensajes de texto corrientes. Es enorme. Ustedes se imaginarán, para uno es hasta incómodo, no puede uno darle contestación a todos definitivamente. Y entonces, pues, de verdad, quería aprovechar el momento para darle las gracias. Chete y sus hermanos locos. Un agregado ahora, ¿eh? El hijo de Chete. Chetico. Chetico. Qué bueno, ¿eh? De verdad que le dio mucho sabor. Dio esa parte de la ilusión que de todo el mundo, pero sobre todo de las mujeres, de las mamás, de saber de que hay un niño participando en eso, se vio realmente lindísimo. Una felicitación para Chete. Vea usted, vea cómo le hace el chiquito, ¿no? 3 años tiene. 3 años apenas de edad, ¿no? Chete tenía miedo inclusive de que el chiquito se asustara por tantísima gente, y todo lo contrario, yo creo que se sintió más tranquilo que Chete, ¿no? Le voy a decir una cosa, Roberto, baila mejor que el papá. ¿Ah? Véalo ahí, la gente, cuando el niño se agacha y empieza a bailar, a mover la cintura, la gente le aplaude, la gente grita, la gente lo disfruta. Eso es lo que queremos llevar de aquí en adelante en los campeonatos de hacer. Ya lo hemos venido incorporando y sépalo que así va a ser. Mucha dinámica, regalías y que la gente se sienta a gusto. Viene la primera jugada ahora. Brian Fonseca, este muchacho que montó el toro capital de Hacienda Las Palmitas, cumplió años el martes pasado. Increíble. Feliz cumpleaños, Brian. Vean ustedes cómo empezamos la final. Este fue el primer toro de la final. Es un ternero todavía, es el hermano del sombrerito. Ahí está Brian, con el casco en su punto, con el chaleco sabanero. Se le va a sentar al toro y vean ustedes cómo sale este capital duro. Cambia, va a la derecha, revienta ese giro que hace en corto y se lo quita. Realmente sensacional, espectacular el toro. Es espectacular, se le augura un tremendo futuro a este toro, al capital. Y la nueva opción para el caballista, Talabartería, 27 de abril en Turrialba, de Maynor Ulloa, 8814-2680. Fue el que dio todo el retablo al dedicado, fue el que le dio una pechera al toro campeón, fue el que dio los retablos para montador y toro subcampeón nacional, para Maynor y para toda su familia y todo su trabajo. Es muy bien agradecido en ACE y sépalo, es parte importante. Un par de lazos que llegan de Alexander Solís y Yair Arrieta. Vea la repetición otra vez, ¿eh? Vea qué bueno los dos, en un seguido los dos, para la sala de este toro, el capital. Roberto, y una parte importante, lleno a reventar el evento. Totalmente, ¿verdad? Eso marca mucho también en ACE de Costa Rica. La función social, gracias, porque iba para la iglesia y para el hogar de ancianos de la zona. Los subibajas que estuvieron presentes con este lindo toro cárdeno, ahí lo tenemos, los improvisados, cortesía de Instacredit, para que usted haga sus préstamos en menos de 24 horas. Recuerde, Instacredit. Nos vamos hasta 27 de abril, es este sábado, recuérdelo, un gran evento, el Enano Torero. Tendremos regalías de Instacredit, tenemos camisetas, tenemos bolas, tenemos toros de Hacienda Las Palmitas, toros de Hacienda La Pinta, monta rústica, monta de picos, en un evento increíble. Exhibición de caballos también, y agradecemos a los patrocinadores, a la Soda del Liceo Santa Cruz, propietario Mario Villalobos y familia, Hotel Tamarindo Diría, licenciado Oscar Guevara y familia, vicealcaldesa María Rosa López, licenciado David Cruz y familia, Iván y Alfaro de Cabinas Playa Potrero. Para todos ellos, el agradecimiento sincero y especial. ¿A la altura los improvisados? Estuvieron a la altura, se portan. Gracias a Instacredit, ¿no? Es más, Roberto, mucha gente dice que fue un evento muy, muy parecido a los eventos de verano toreado. O sea, por el tipo de show que se presenta y por lo dinámicos que son. Así es que es un halago saber de que piensan así de un evento de ACE de Costa Rica. Claro que sí, de verdad. Ahí está Peluca,
gran improvisado de los improvisados del Zapote. Un agradecimiento a Mario Guadamuz, a Shakira, al mismo Peluca, a Lali. A Lali también, sí, claro. A todos los que estuvieron ahí, todos los improvisados del Zapote, de los legítimos, de los originales, de verdad, que es un placer. Ahí está David Grijalva también, gran amigo de Santa Cruz. Para la Asociación Cívica Palmareña también, que fue la que nos prestó, claro, los subibajas, que nos prestó la tarima. Sabemos que hay mucho arraigo entre Acedo y Palmares, así es que para la Asociación Cívica el agradecimiento muy especial. Para Marvin Ramírez, para Lucre, para Saga, para Fran, para Raúl. Parte importante también de la Asociación Cívica Palmareña y el funcionamiento de Acedo también son muy, muy importantes. La siguiente jugada, nada más y nada menos que un tremendo toro, Gustavo Adolfo Marín Chávez. También un gran trabajo que se vio en esa gran final. Este es Jorge Casanova Saborivo Monochoto, que va en el violador mono patrocinado por Carnes Corovisía allá en Cañas. Lo anduvo recostando. Vean las imágenes, otro ángulo donde está Gustavo Adolfo, el mejor portero de Costa Rica hoy por hoy. Un portero de aceite vegetal en su punto. Lo termina restregando a uno de los lados y se lo termina quitando. Y Hacienda Santa Paula, que también estuvo en la gran final, tiene venta de potros y potrancas al 8377-7779. Descendencia de Janicio, lo más puro y lo más consagrado del caballo costarricense de paso. Jorge Casanova, gracias. Le damos a su patrocinador, a Doña Grace y a toda la gente de Carnes Corovisía en Cañas. Gracias por todo un año de patrocinio. Ojalá que sigan con él, que lo sigan apoyando de parte de Carnes Corovisía. Guaro Tamborito, el sabor del guaro, también muy, muy agradecidos por su participación. Tremenda cantidad de obsequios. Jason Arias, Misingo, se monta en el Nochebuena de Finca La Carolina. Vean ustedes esta jugada, que va a ser una jugada completa. Vean que está allá atrás Roberto de Gorrita Roja. Ay, mire a Nacho Chávez. Nacho Chávez, saludo para Wilber Chávez también, que nos acompañaron en la gran final. Aquí está el Nochebuena, sale estirado, cambia a la derecha, una redondera, hace el giro, va a la derecha, redondea a la derecha. Qué bien Misingo, ajá. Se luce definitivamente en este toro, sembrado arriba en los lomos, dominio total de la jugada para vencer en la tercera jugada de la final a este toro de nombre El Nochebuena de Finca La Carolina. Gracias Don Omar Rojas, gracias Giancarlo y gracias toda la gente que nos ayudó allá. Recuerden que estaremos en 27 de abril de Santa Cruz este sábado, evento mixto, espuela rústica y espuela de ganchos, toreo con enano, exhibición de caballos de Hacienda Santa Paula, regalías para el público y mucho más. Patrocinan la Soda del Liceo de Santa Cruz de Don Mario Villalobos y familia, Hotel Tamarindo Diría, licenciado Oscar Guevara y familia, la vicealcaldesa María Rosa López, licenciado David Cruz y familia, Iván y Alfaro de Cabinas Playa Potrero. Todo esto estará presente allá. Eso es este sábado, este, o sea, sábado, pasado, sí, mañana. Sí. Y Roberto, el día siguiente, el domingo, nos vamos para Nuevo Arenal de Tilarán. Y escuchen, sí, claro, amigos, ahí se vuelve a jugar el León, el actual campeón nacional. Estrena el título en su pueblo. ¿Ah? Qué bueno. ¿Ah? Así es que por allá vamos a estar con Garner y con toda su familia. Y no menos el lunes. El lunes estamos también en Río Negro de Cóbano con torazos que estarán allá presentes de Jairo Mayorga. Estará Finca La Carolina. Estará Jesús Porras. Estará Ganadería Vamos. Tremendo evento ya. Así es, aquí tenemos este lindo toro jibudo de nombre El Nochebuena de Finca La Carolina. Un tremendo evento, Roberto, y el lazo que llegue esa bailarina a la inversa, a la altura los lazadores también de una gran final. Dos, sí, de los principales lazadores, Alexander Solís y... ya se me olvidó. Yadira Rieta. Y Yadira Rieta. El saludo muy especial para Yadir. Un ex campeón, aquí entregaba el título. Manuel Mejías Prendas, que se va a montar en este tremendo toro de nombre Volcán. Un impas tuvo ahí en la manga, eso lo confunde, eso lo distrae, lo arrecostó a un lado, ahí le pierde la continuidad de la jugada. Bien por Manuel, bien sentado, bien posicionado en este toro cimental, en fondo, rojo, pinto, blanco, elegantísimo el toro, sí, pero por las cosas de la vida, tal vez diría yo que es de las jugadas bajas, y aún así, una gran jugada. Monteco es líderes en salud animal, 25-73-40-65. Monteco le entregó dos canastas completas para el ganadero campeón nacional de monta de toros. Aquí lo tenemos y es por supuesto para Garner Pérez. Esa canasta llevaba Modivitazán, el modificador orgánico, que no le hace falta nada. Llevaba Fertimín para la fertilidad de esos tremendos toros o para los caballos también sirve. Un desparasitante oral para caballos que se llama Doracuez Dúo. Y el Quinodil, que es un estimulante para el desarrollo, la recuperación y el mantenimiento de la función muscular. Ese Quinodil, Roberto, es el principal producto que le aplican a León, al actual toro, sí, campeón nacional, para que tengan ustedes una idea.
la recuperación de un toro. Qué bueno. En menos de 8 días lo vamos a ver jugar y hablemos la próxima semana de los productos. Ese rodado que llega por parte de Yadir Arrieta en movimiento y lo caza por la parte trasera, fuera de ser Yadir. Vendría Daniel Salazar Lacayo en el toro El Arbolito de Hacienda Las Palmitas. ¿Y cómo está jugando este toro? ¿Eh? Se ganó la ida a la final y en la final requete cumplió. ¿Eh? Y va para 27 de abril. Va para 27 de abril. Vea la salida de ese toro, revientadura. Ahora cambia, va a la derecha, redondero. Quiere perderlo, le pierde la espuela izquierda a Daniel. Tiene problemas Daniel, sigue el toro redondeando, lo baja a la izquierda, cambia a la derecha y ahí se fue Daniel Salazar Lacayo. Le dicen Daniel Lacayo, es Daniel Salazar Lacayo. Gran jugada del toro y Aceite Vegetal en su punto estuvo presente en la gran final, contándoles, diciéndole al público que este es un aceite que le ayuda a su familia porque no contiene grasas trans, no contiene colesterol y aún así no le cambia el sabor a sus comidas. Si usted quiere el queso frito, sabe a queso frito, ¿verdad? Si usted quiere papita frita, sabe a papita frita. Si usted tiene que cocinar pollo, pescado, carne de res, a lo que es, ahí le llega el sabor a usted definitivamente con Aceite Vegetal en su punto y punto. Ahí la parte final de Daniel Lacayo, Mario Guadamuz, toreros improvisados. Y viene algo interesante, algo importante en la gran final, mientras que vemos a este arbolito irse para allá los corrales de descanso. Antes de eso, obviamente, el lazo Alexander Solís y esa bailarina a la inversa que llega y que cierra a un toro, como lo dice Roberto, que está jugando y que va para 27 de abril este próximo sábado. La gran final así se vive en Aceite Costa Rica y vamos a ver qué es lo que nos dio Volpa Roberto. 100 mil colones en esa piñata para los improvisados. Una innovación que se da en Palmares y es revivir los tiempos de juventud, los tiempos de la niñez, donde ustedes iban a las fiestas. Y lo más elegante era, o lo más que se esperaba en las fiestas, era la piñata. Y aquí lo tenemos, pero como estamos en una final de toros, tiene que ser con un toro. Y ahí lo tenemos con este lindo toro Cárdeno de Hacienda 3X, de Ganadería 3X, de don Heriberto Barca también. Muchas gracias 3X, don Heriberto Padre, doña Emilce, Heribe, Nacho, para toda la gente de Ganadería 3X por ser parte importante de ACED en la historia y por supuesto aquí en la gran final de las juntas de Avangares. Claro que sí, y ahí está los toreros improvisados Instacredit. Gracias a Instacredit tuvimos este espectáculo también. Ellos nos aportaron la parte de los improvisados que se metieron de arroyo a ver qué se encontraban, a ver qué agarraban. Cualquier cantidad de billetes, habían 100 mil colones, como decía Freddy, gracias a Distribuidora Volpa. Para Edgar de Distribuidora Volpa, para Kaylin de Distribuidora Volpa, para toda la gente de esa gran empresa avangareña, muchísimas gracias también. Para Fabio Bolaños y el hijo de Fabio Bolaños, Giovanni Bolaños, para todos ellos nuestro agradecimiento. Vendría ahora el toreo con el gran Fandi. Ah, el chiquito de tamaño, sí señor, pequeñito de tamaño, pero qué valor tiene este muchacho, ¿ah? Y una ternera, una becerra que sale. Becerra dice un amigo por ahí, ¿verdad? Que sale de parte de Ganadería 3X y tamaña revolcada le dio al Fandi, ¿ah? Vea usted, ah, cómo se va. Se va con él, lo huele, lo siquea. Va para 27 de abril. Va para también. 27 de abril el Fandi también. El Fandi va para 27 de abril. Dice que lleva un show variado. Oigan, y amigas televidentes, cercanas de ahí de 27 o la mujer que vaya a ir. Dice el Fandi que él reta a bailar a una mujer el 27 de abril. Ajá. Sí. Oiga. Que él quiere bailar con una guanacasteca el próximo en 2 de mayo, allá en 27 ¿cómo están de abril. ¿Cómo están saliendo bailarines en hacer, ¿no? Sí. Ahora van a ver ustedes. ¿Usted cree? ¡Ah! ¡Se montó! No aguantó, es mejor como torero que como. Es mejor como torero que como montador, ¿verdad? El Fandi. Ahí lo tenemos, muy, muy variado el show. ¿Cómo le gusta a la gente, verdad, Roberto? Claro, este show? Se mete muchísimo la gente con él, verdaderamente. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y él es muy valiente, ¿verdad? No afloja para nada. Todo lo contrario, ahí lo tienen ustedes realmente superándose. Los espera él entonces en 27 de abril, pasado mañana, sábado, a partir de las 6 de la tarde, en el redondel de 27 de abril de Santa Cruz, Guanacaste. No confundí con la fecha, la fecha es 2 de mayo. Vea, bailando y todo al son de la puta. Ay, Dios mío. Tremendo, y ahí vemos a Giovanni Garro, también un torero de Rosa Banero, el sabor de nuestra tierra, también para don Ismael, para don José Luis Bolaños, para Katia, para don Alberto, para toda la gente de Copeliberia, de Rosa Banero, el agradecimiento muy especial, parte importante. Oye, cabo, no te
toque el control, ya venimos de comerciales. No se vaya a perder los mejores toros nacionales. Señor ganadero, Carnes Argrill le ofrece las mejores alternativas para vender su ganado al negociar en su finca, evitando comisiones e intermediarios, pagando mejores precios por calidad, con condiciones superiores al no tener que llevarlos a centros de comercio. Para vender su ganado, consulte las opciones que le da Carnes Argrill a los teléfonos 2226-6633, 2226-5690. Carnes Argrill, el proceso completo de los manjares de la carne. Cada día son más los ganaderos que utilizan productos Alcames. Usamos el Hidromax en nuestro toro campeón y yo se lo recomiendo. Yo uso Metra 50 Alcames porque es diferente y sí funciona. Con los arsenicales de Alcames nuestros toros tienen más aire y sus jugadas duran más. Únase ya a los que usan productos Alcames. Alcames, confianza y economía para su ganadería. Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Autodecoración Alajuela, desde 1976 su mejor opción en decoración automotriz. Decore su camión, pickup, automóvil o 4x4 con seriedad, calidad y buen trato. Botaguas, polarizado, alarmas, radios, cobertores, canastas, loderas, estribos, franjas decorativas, halógenos y mucho más. Visítenos 500 metros al oeste de Pollos Kentucky en la entrada a Alajuela. Teléfonos 441-1995, 442-7290. Será un gusto atenderle en Autodecoración Alajuela. Lo esperamos. ¿Apuros con la plata? Libérese de ellos con Instacredit. Llévese ya su crédito desde 75 mil colones en adelante. Fácil, rápido y sin fiador. Instacredit. Préstamos al instante de verdad. Bienvenidos amigos una vez más a la sección de Consejos Alcames. Su Cream es el champú de Alcames creado para su caballo. Su Cream es un champú cosmético y medicado. El champú es muy fácil de aplicar, lo dejamos 15 minutos sobre el animal y nos va a hacer control sobre los parásitos externos como las garrapatas. Además, le va a dar un brillo excepcional al pelo del caballo. Champú Su Cream es el cosmético medicado para caballos que además de limpiar y dar brillo al pelaje, controla garrapatas, ácaros y piojos. Es hipoalérgico, por lo que puede usarlo con toda la confianza. Champú Su Cream está disponible en las principales farmacias veterinarias del país. Bueno, nosotros somos de Ganadería La Tolva. Hemos tenido la oportunidad de utilizar los productos Su Cream, el champú para caballos, y definitivamente hemos visto un cambio en los caballos en el sentido del tratamiento contra los ácaros, el pelo del caballo, pues un brillo distinto, y sin duda alguna pues estamos muy contentos con los resultados. Fuegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faiza, líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia. Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales. El mejor servicio y seguridad con tecnología de punta. Logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kirkot de Cartago. Teléfonos 2537-1753, 2537-2890. Continuamos
desde las juntas de Avangares. La gran final de ACET el pasado domingo, 26 de abril. Y ahora vemos a René Villarreal, que nos hizo una gran exhibición de caballos. Esta primera yegua que nos presenta se llama SP Aida 831. Tiene 4 años y 10 meses. 4 años y 10 meses es ya empezando la edad adulta realmente. Roberto, ¿usted sabe por qué Aida 831? No. Bueno, SP Santa Paula, sí, ahí del nombre, y el número que sigue es el número de registro de la cría interna. Es la cría 831 de la finca. Vea usted qué buen detalle. Yo no lo sabía, siempre me pregunté por qué ese número. Si usted le interesa animales de Hacienda Santa Paula, llame a Toscano 8377-7779. Toscano Luconi les dará los detalles. Ahí ustedes pueden conseguir potros, pueden conseguir saltos de adioros de cualquiera de los caballos, pueden conseguir caballos grandes también ya hechos o demás. Y esta otra yegua que presenta, que se llama SP Bar 842. Entonces esta es la cría 842. Vea que concuerdan más o menos las edades. 4 años y 8 meses. Las dos son hijas de oro, de este gran garañón que tiene la ganadería allá en San Miguel de Cañas. Y, o sea, si nos fijamos en las dos yeguas, algo que correlaciona a las dos yeguas, la soltura de andar, ¿verdad? Sí. La facilidad para desplazarse, la forma en que lo hagan. Y estas yeguas, las monturas, los aperos, usted los consigue en Talabartería 27 de abril. Llame ya al 8814-2680 con Maynor Ulloa y haga cualquier negocio: monturas, macleras, pecheras, riendas, gamarrones y todo lo que tiene que ver con el arte equino lo tiene Talabartería 27 de abril, rescatando tradiciones. Y Roberto, se vinieron las dinámicas también de Doña Arepa. Increíble estuvo eso. Claro, a mover la colita, ¿eh? Estuvo buenísimo. Todas estas amigas, algunas de ellas partes de la comisión parroquial organizadora, era hacer tortillas, la que fuera más rápida en hacer una tortilla que quedara ya bien hecha, nada más de llevarla al fuego, pues era la que ganaba, y se ganaba 50 mil colones. 50 mil, 20 mil, y también recibieron una canasta de arroz habanero. De arroz habanero. Con todos los productos. Aquí tienen Doña Arepa Extra Fina, es la masa para sus tortillas, para sus empanadas, para todo. Cortesía también de Volpa Supermercados. Ahí la consigue usted en la distribuidora Volpa. Llame a Volpa Supermercado, busquen el 103, el número de teléfono, y pida esta Extra Fina, la masa Doña Arepa. Y tenían que bailar además, ¿verdad? Y tenían que bailar, y no solo ella se tiró a pista. Ahorita van a ver, ahí está Edgar de Volpa. Un saludo muy especial para Edgar. De verdad, muchas gracias por su colaboración. Todas recibieron premio al final de cuentas, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y ve? Pucha, Freddy, yo no conocí esas cualidades suyas, ¿verdad? ¿Cómo la mueve, ah? De verdad. No, es parte de... Es parte de... Hay que hacerlo así, ¿verdad? Para que la gente lo disfrute de verdad a lo largo. Nos vamos a la jugada siguiente. Después del concurso de Doña Arepa, vendría Wilmar Arias, Pipo, para montarse en el presumido de Ganadería Cuatro Reinas. Muchas gracias a todos los montadores, a Pipo. Excelentes estuvieron los montadores, la verdad. Si hubieron atrasos, a veces fueron algunos toros que, por ser animales, pues cuesta hacerlos entender. Este lo puerteó también a la izquierda, ve que le sale después a la izquierda totalmente corrida. Nunca la pudo pegar porque lo puertea, el toro lo recuesta, pero torazo, ¿verdad? Verdaderamente sensacional, espectacular ese presumido, que ya lo habíamos visto antes, pues jugar de esa manera. Aceite vegetal en su punto. Recuerden que no contiene grasas trans, no contiene colesterol, sí contiene omega 3, sí contiene omega 6. Aceite vegetal en su punto y punto. Torazo el presumido, definitivamente. Ya tiene el presumido, ya tiene novios, ¿verdad? Sí, claro. Claro, y el otro también, el Calentura. Sí, los dos toros quieren alguna ganadería por ahí adquirirlos. Y no solo una, algunas ganaderías quieren adquirirlos, pero creo que se van a quedar en la zona sur. Carlos Roberto Araya Paneagua, aquí lo tenemos, el famosísimo Cali, patrocinado por Caballerizas de Henry Mairena, allá en Guápiles. Se va a montar en el pañuelo, en este tremendo toro de Hacienda La Montaña. Por esto, esta sentada, esta seguridad de manejo de un toro, esta parte, como lo hace ver, sumamente fácil, y un toro lucido, un toro elegante, este cuernos abiertos de Hacienda La Montaña, le da a Cali la oportunidad de obtener un lugar en el evento, Roberto, y por la acumulación de puntos era el campeón nacional. Marchaba en la primera posición y era muy difícil también quitarle ese primerísimo lugar. Lo hace muy bien. Felicitar a Cali, Roberto. Felicitar a los patrocinadores. Eso. Por ser parte la importante de los dos potros y Caballerizas Henry Mairena. Exactamente, por ser parte importante de cada montador.
A los patrocinadores nosotros en lo personal se lo agradecemos y queremos que formen parte de eso. Estos muchachos son muy valientes, son atletas y son personas muy responsables y son muy profesionales. 2 de mayo, recuerde, 27 de abril de Santa Cruz. Nos vamos a la tierra del actual campeón en Nuevo Arenal de Tilarán a un gran evento, Roberto. De ahí el lunes nos vamos hasta Río Negro de Cóbano, son parte de las fechas, y nos trasladamos también hasta Tierras Morenas el próximo 17 de mayo. Ahí tenemos a Yadira Rieta con ese rebote a la inversa que llega limpio a los cuernos de este tremendo toro. Brian Murillo, que era el segundo lugar en la general, le toca en la rifa el malecón de Hacienda El Ojochal. Brian, patrocinado por Hotel Arenas Blancas en Santa Teresa de Cóbano. No jugó mal, pero jugó menos de lo que se esperaba. Es uno de los toros que tal vez bajaron este malecón, porque lo habíamos visto hacer, por ejemplo, jugada completa, lo habíamos visto en San Dimas de la Cruz. Aquí, pues, una redondera, después sale, que sale duro y que todo, pues sí es cierto, pero tal vez menos de lo que el toro jugaba. Pero así son los toros, y lo hemos dicho y lo hemos visto infinidad de veces. Una felicitación para Brian, un agradecimiento para Pana de Cabinas Arenas Blancas, patrocinador de este gran montador de Nuevo Arenal de Tilarán, que alcanza el subcampeonato, es el subcampeón ya actualmente. Y Monteco Líderes en Salud Animal le presenta sus productos Modivitasan, para, es un regenerador para sus animales. Fertimin SE para la fertilidad. Doracuez Dúo, desparasitante de caballos. Y Quinodil, que es un estimulante energético y metabólico para el desarrollo y la recuperación muscular, de verdad, para todos ellos. ¿Dónde los puede adquirir, Roberto, esos productos? Claro que sí, en todas las farmacias veterinarias, ahí donde distribuye Monteco, ahí están, y son los principales del país. Y Ganadería 3X le presenta sus eventos el 1 de mayo en la gran final de las Águilas en Ojancha, el 3 de mayo en Santa María de Carrandí de Matina. Ganadería 3X. Ahí vemos a Brian, aquí tenemos el malecón y este otro lazo que llega de Alexander Solís. Tremendo los lanzadores, una felicitación, un agradecimiento, pues estuvieron sencillamente espectaculares. Cada vez que hay una final o un evento así, Roberto, se siente un ambiente de tensión, pero también se siente un ambiente de muchísima satisfacción de saber los profesionales que están. El sombrerito, ahí lo tenemos, de Hacienda Las Palmitas, era la jugada, y Lingo, Lidier Gamboa era el jinete. Ahí lo tenemos, veamos este sombrerito, con esta jugada entrega el título de campeón nacional. Tres brincos hacia adelante, dos redonderas, nuevamente hacia adelante, pateando alto, izquierda, derecha, y se termina quitando a Lingo. No le alcanza el toro, pues en la reglamentación se dice que tiene que jugar contra la puerta. Una jugada patrocinada por Carnes Argri. Muchas gracias, Rudy Arias, por ser parte importante de los patrocinadores durante todo el año. Y recuerde que Carnes Argri le brinda los mejores precios, le brinda las mejores carnes. Recuérdelo, búsquelo al 113, ahí aparecen los números, o también lo vimos en el previo de la jugada. Se cayó Lingo del sombrerito. ¡Qué toro más elegante, Roberto! Definitivo que sí, llevamos un toro también de exhibición. El capital que vimos primero fue de exhibición. Ahora, el bandido, el mejor toro para muchos de la monta rústica, gracias al Alcames, patrocinador de la jugada, iba a manera de exhibición con Mauricio Zúñiga, un montador que nos contaban que viene subiendo, pero vean qué salida de toro, cómo lo jala, lo mete, lo conecta, por dicha con el casco, ¿verdad? Esto lo protegió, que quedó una cortadita muy chiquita en la frente nada más, pero qué torazo, verdaderamente sensacional y espectacular. Gracias a doña Milagro Gómez, gracias a toda la gente de Alcames por llevarnos este toro. Y a Canuto puede estar satisfecho y orgulloso, tiene el mejor toro rústico en este momento, haciendo fuera de serie, ¿verdad? Haciendo el puyego, de verdad. Ahí está el rótulo de Alcames que indicaba el patrocinio también de ellos, la parte, la participación de ellos en la final. Roberto, para Eventos Anthony también, que estuvo con el sonido, una parte importante que tiene Acedi, que lo vamos a seguir ofreciendo, el que quiera sonido importante, recuerde, contáctenos y le llevamos a Anthony Eventos. Nos vamos a un corte y venimos con los ganadores. Carnes Argri, el proceso completo de los manjares de la carne. En nuestra empresa, cada corte es seleccionado por expertos de forma que llegue a su destino para ser aprovechado de la mejor manera. Nuestro rol va desde la compra en la finca hasta nuestra planta de deshuese, empaque y trasiego, y del traslado a nuestros clientes gracias a una flotilla de camiones. Carnes Argri, lo mejor en res y cerdo, y ahora innovando con carne de búfalo. Visítenos en Paso Ancho, teléfono 2226-6633, 2226-5690.
para que su pescado sí sepa a pescado. Aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6. No contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Santa Paula, en Cañas, Guanacaste, desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros, será un placer atenderle. De nuestras tierras, producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Monteco presenta Modivitasan, el modificador orgánico al que no le falta nada. Con aminoácidos, vitaminas y minerales, mejora la conversión de alimentos. En Hacienda Los Ochal usamos Modivitasan. Fertimin SE, a base de 6 minerales que favorecen la aparición de celos, aumenta las tasas de preñez y disminuye los intervalos entre partos. En Hacienda Santa Paula usamos Fertimirin Selenio en nuestros caballos y nuestro ganado con excelentes resultados reproductivos y de ganancia de peso. Doraquel Duo, un paso adelante en el control de parásitos en los equinos. Elimina tenias, nemátodos y ectoparásitos. Yo soy Gerardo Cortés, de Rancho Cortés, Yudo Quinovil, con muy buenos resultados para los toros de monta. Productos distribuidos por Monteco, líderes en salud animal. Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faiza, líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia. Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales. El mejor servicio y seguridad con tecnología de punta. Logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Quircot de Cartago. Teléfonos 2537-1753, 2537-2890. ¿Apuros con la plata? Libérese de ellos con Instacredit. Llévese ya su crédito desde 75 mil colones en adelante. Fácil, rápido y sin fiador. Instacredit, préstamos al instante de verdad. Los ganadores, los lugares del evento. Hablamos propiamente del evento. Esto no tiene que ver nada todavía con el campeonato. Bueno, sí tiene que ver con el campeonato porque puntúan. Rolando Corea, de Finca La Primavera, de hermanos Ramírez Tinoco y Mario Campos. Tercer lugar en el evento. Se monta en el Viuda de Hacienda La Montaña. Qué bien los dos toros de La Montaña. Antes vimos el pañuelo, ahora vemos el Viuda. Vean, sale, cambio inmediato. Va a la derecha, redondea, suelto de manos, palito. Así le decimos a este muchacho Rolando Corea. Redondero el Viuda, soporta todos los embates del toro. Cambia el toro al frente. Ya se lo había ganado, ya lo tenía dominado. Y entonces palito, en 30 segundos 87 centésimas, alcanza el tercer lugar en la gran final. Así es, Roberto, una jugada de Guaro Tamborito, el sabor del Guaro. Recuerde, Tamborito, para sus fiestas, para sus cócteles, para sus diferentes actividades, es parte, diríamos, importantísima en lo que son los eventos taurinos y ecuestres. Alimento Megatrópico es un concentrado 5 estrellas para sus animales. Y también Megatrópico dio parte de la premiación al dueño del toro campeón con un concentrado especial para toros de monta. León Roberto comerá de ahora en adelante concentrados Megatrópico, 5 estrellas para sus animales y esa formulación especial para toros de monta. ¿Usted quiere adquirirlo? Llame al 2200-0505. Ahí lo va a atender Carlos Chavarría. Ahí está don Rolando Chávez para don Guiller Fernández, partes de Megatrópico y que son de la familia de Aceda. Así que para ellos, para Megatrópico y toda su familia, y no son solo concentrados para toros, tienen para aves menores, para aves mayores, tienen para reses, para caballos, un concentrado peletizado especial. Recuerde, Alimentos Megatrópico, también para Guaro Tamborito, para Almacén Agroveterinario Roberto Almacenes Dos Pinos, para Instacredit, para Volpa, para Faiza, que fue la que nos dio la pólvora
Me queda alguno por ahí. Para, por supuesto, no me puede fallar, para Copel Iberia, para Rosa Habanero, partes Carnes al Gris. Carnes al Gris. Son de los patrocinadores, Hacienda Santa Paula, de los patrocinadores que tenemos durante todo el año, y el lazo que llega para llevarse a este viuda tremendo, este toro. Claro que sí, definitivamente una gran jugada la de Palito en el viuda. Y este es Heiner Arias Castro, Satán. Venía de subcampeón, quería alcanzar ya el subcampeonato, ya no podía ser campeón, pero quería el subcampeonato. Le toca el milagro, patrocinado por Bar y Restaurante Garrapata. Gracias a Garrapata, de verdad, por el patrocinio. Y vean ustedes, redonderísimo el milagro, fijo a la derecha. Excelente el toro, ¿verdad? Pero un toquecito en la salida, como que se queda para redondear. Después redondea muy bien, alto, definido, fuerte. El toro que respondió durante todo el año también llegó a responder a la final. El milagro de Hacienda Los Ochal. Felicitaciones, Marcos Espinar y Toño Espinar. Y con esto les queremos recordar la gran final del Grupo Los Cañeros en Pozo Azul de Avangares, el 31 de mayo. Estará espectacular, estará el Lechiagria ahí presente, los mejores toros también de la agrupación y demás. Sí, Roberto, quiero mandar un saludo a un señor, se me olvida el nombre, discúlpenlo de corazón, en ese día de la final es muy difícil recordarse los nombres, pero el señor anda con bordón y dice Quesada, sí. No se pierde un programa de hacer, claro. No se pierde, y dijo, yo quiero ver la final, salúdenme. Ahí se llevó un sombrero, y para él, para toda la gente que estuvo presente en la final, esto lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísimo amor, y lo preparamos durante todo un año, un campeonato, para que se viva de esta manera. Aquí termina Heiner Arias Castro y Yadir Arrieta, Roberto, que no termina de sorprendernos con estos lazos. Aquí lo tenemos, cómo espanta el caballo, cómo abre la soga y cómo cierra de muy buena forma. La mejor jugada completa que diría yo que se vive en la final es esta. Norman Bonilla Cabezas, ex campeón de ACED, y lleva uno de los fuera de serie, nada más y nada menos que el Calentura, y vean por qué. Dos brincos hacia adelante, redondero, ese cuerpo equilibrado hacia atrás, las manos son la parte del apoyo de Norman Bonilla, bien sentado en un toro alegre, en un toro definido, potente, levantado. ¿Qué más pedirle a un toro? ¿Qué más pedirle a un montador en la gran final de ACED de Costa Rica? Y esta tremenda jugada que se vive, ganadera Cuatro Reinas Julia Tencio, el agradecimiento muy especial. Por ahí estuvo Pito Jiménez, también un ganadero panameño que vino a acompañarnos, el que era dueño del Patepalo, ahí estuvo presente, y créame, tienen tremendos toros, en cualquier momento los podemos ver por Costa Rica. Ganadería 3X, en la final de las Águilas estará este 1 de mayo, o sea mañana, estará el 3 de mayo en Santa María de Carrandí de Matina, con otro tremendo evento. Ganadería 3X también en la gran final de ACED estuvo presente, gracias Eribe, nuevamente reiterado el agradecimiento para patrocinadores, para montadores, para ganaderos, para el padre Elkin también, para Coca Dobles, para la organización de las juntas de Avangares. Creo, Roberto, que cerramos con un broche de oro. Para la gente de la seguridad, qué bien que se portaron con nosotros, excelentes, prestando toda la ayuda posible. Para la Cruz Roja también, para todos ellos, de verdad, el sincero agradecimiento. Un poquito golpeado, salió Norman. Y se va al Calentura con el lazo de Yadir. Qué bien por Yadir, qué bien por Alexander, excelentes los lazadores. Lo repetimos una vez más. Y el León de Ganadería Hermanos Pérez lo monta Franklin Cole, patrocinado por José Alberto Chacón. Vean ustedes esta jugada. Bueno, si todas las jugadas fueron buenas, esta fue fuera de serie. Vean este toro, cómo sale, cambio inmediato. Va a la derecha, empieza a ganar velocidad y fuerza. Vean cómo latiguea de atrás, pateando atrás durísimo, fuertísimo, para terminar quitándose a Franklin Cole. Inobjetable que era el primer lugar del evento. Y con eso, ahora hablamos al final. Y recuerden las fechas de ACED: 2 de mayo este sábado en 27 de abril de Santa Cruz, 3 de mayo en Nuevo Arenal de Tilarán, el 4 de mayo en Río Negro de Cóbano, 17 de mayo Tierras Morenas de Tilarán. La semana entrante les contamos más. Vamos a estar junto con los Cañeros en Lourdes de Avangares. Posiblemente estaremos en Sabana Larga de Atenas. Vienen una cantidad enorme de eventos que les vamos a contar. Estaremos en la final también de los Cañeros por allá presentes. En grandes eventos. La cita de campeones en el tanque, muy probablemente. Vamos para todos los famosos Aguapiles. Eso fue lo que se vivió con el León. Con esta parte final de los toros, nos vamos a un corte y venimos con la adjudicatoria de toro campeón y montador campeón. Haga de su ganadería la mejor. Utilice productos Alcames. En los últimos 46 años nosotros utilizamos los productos Alcames por recomendación de mi padre. Nunca nos fallan, son de excelente calidad y buen precio. Yo consigo los productos Alcames en cualquier veterinaria de mi pueblo.
Alcames sabe lo que usted necesita, por eso es el aliado perfecto para su finca. Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. No descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente vístase bien. Utilice sombrero dragón, su sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor al 22-31-44-82. Monteco presenta Modivitasan, el modificador orgánico al que no le falta nada. Con aminoácidos, vitaminas y minerales, mejora la conversión de alimentos. En Hacienda Los Ochales usamos Modivitasan. Fertimin SE, a base de 6 minerales que favorecen la aparición de celos, aumenta las tasas de preñez y disminuye los intervalos entre partos. En Hacienda Santa Paula usamos Fertimirin Selenio en nuestros caballos y nuestro ganado con excelentes resultados reproductivos y de ganancia de peso. Doraquel Duo, un paso adelante en el control de parásitos en los equinos. Elimina tenias, nemátodos y ectoparásitos. Yo soy Gerardo Cortés, de Rancho Cortés, Yudo Quinoil, con muy buenos resultados para los toros de monta. Productos distribuidos por Monteco, líderes en salud animal. Tamborito, el sabor del guaro. Vienen las fiestas populares en 27 de abril de Guanacaste, del 30 de abril al 3 de mayo. El sábado 2 de mayo a las 6:30, el evento mixto, espuela fija y espuela rústica con la organización de ACED. El domingo 3 de mayo, a las 11 de la mañana, el tremendo tope con recepción en la Plaza Pachipachi, premiación y baile en el Salón Comunal. 6 de la tarde, la gran competencia de monta con Hacienda El Retorno, El Bosque, Santa María, La Pinta, Los Canelos, Nueva Esperanza, Santa Marta y Hacienda El Puyego. Y a las 9 de la noche, el gran baile con Dimensión Costeña. ¿Apuros con la plata? Libérese de ellos con Instacredit. Llévese ya su crédito desde 75 mil colones en adelante. Fácil, rápido y sin fiador. Instacredit, préstamos al instante de verdad. Ahí está Freddy, dando los lugares. Los lugares resultaron: montadores, primer lugar Norman Bonilla, segundo lugar Heiner Arias y tercer lugar Palito. Los toros, primer lugar El León, segundo lugar El Calentura y tercer lugar El Milagro. Y tercer lugar El Milagro. Sí, señor. Aceite Vegetal en su punto entregado, el cheque para el montador campeón, 500 mil colones. Freddy, también un agradecimiento a don Sergio Chacón de Sombreros Dragón, de Sombratica S.A. Sí, qué colaboración. Increíble, se regalaron 60 bolas, se regalaron 100 sombreros, se regalaron coffee makers, se regalaron canastas de rosa habanero. Tostadoras, que a mí me faltan. Tostadoras, aquí vemos cómo felicitan a Cali. Ahí está, con el papá. Por su triunfo, una gran campaña, estuvo muy cerca. Hace un par de años de ser campeón. Y Roberto también hace la dedicatoria aquí a Carlos Roberto Araya Paniagua. Cali, desde la Rita de Guapiles, pasa el trofeo de San Carlos para Pocosí Guapiles, ¿verdad? Claro, qué buenas imágenes, ¿eh? Chaparreras de parte de Talabartería, 27 de abril, de Maynor Ulloa, por valor de 200 mil colones para el montador campeón nacional. Llamen a Maynor Roberto, 8814-2680, si quieren unas chaparreras. Henry Mairena, patrocinador de Cali también. Sí, claro, ahí llamábamos ahora a la ganadería subcampeona Julia Atencio, doña Julia, Carlos Porro, a su hijo,
de verdad, excelente, gran labor de ellos también, subcampeón el toro, el Calentura, y el toro campeón. Aquí lo tenemos, el trofeo, una obra de arte que se hace también por parte de un escultor palmareño para Germán Caría. Vamos a ver en el programa próximo una entrevista a Germán, cómo hizo estos trofeos, el montador campeón y toro también aceite vegetal en su punto, hace la entrega del el premio de 500 mil colones, los productos de Monteco, gracias Esteban Montero por la entrega de estos productos, productos también de Alcambes. Ahí viene Modivitazán, ahí viene Fertimín, ahí viene Quinodil, ahí viene Doracuez, Desparasitantes y los patrocinadores en la parte de fondo, Roberto. Sí, claro, el Meltra Balme también de Alcames, nuestro agradecimiento, las modelos. Posiciones al final de los toros, toro campeón, el León, toro subcampeón, el Calentura, toro tercer lugar, el Milagro, es la tabla de los tres primeros lugares en toros, y esto también aquí vale agradecerle a los otros que no ocuparon lugares como Hacienda La Montaña, como Finca La Carolina y demás. Los montadores, Freddy. Carlos Araya, campeón nacional 2014-2015, Brian Murillo, subcampeón, Norman Bonilla obtiene un tercer lugar, Heiner Arias cuarto, Cole quinto lugar, Lidier Gamboa lo tenemos en sexto lugar, Jason Arias, Wilmar Arias, Monochoto, Manuel Mejía, Daniel Salazar, Rolando Corea, Palito, y lo finaliza Brian Fonseca. Para todos los montadores, por todo un año, inclusive los que ya no estuvieron por alguna razón, lo que fuera, también para ellos muchísimas gracias de verdad por todo el año en que hemos vivido juntos. Agradecimientos para nuestros patrocinadores, Aceite Vegetal en su punto, distribuidora Volpa, Restaurante Barbecue, Doña Arepa, Monteco, agradecimiento también a Cope Guanacaste, Almacén Agroveterinario Dos Pinos, a Sombreros Dragón, también que estuvieron por ahí a Instacredit, también parte importante, y nuevamente Roberto, vivimos la jugada del toro campeón, la hizo Gallega Ganadera Beta del Monte, campeón de Repetel y campeón de ACED en este año. Con esto estamos despidiendo el programa, este es Cali montando el pañuelo también, que le valió esta jugada también para ser campeón, agradeciéndoles a ustedes y diciéndoles que nos vemos si Dios quiere, la semana próxima aquí mismo, en este su canal, en Al Grito de ¡Puerta! ¡Puerta!